breves palabras porque la jornada va a ser larga. Pues ya empezamos bien con ese bello intermedio de Goyescas, que es una obra, además, esas fotografías de Enrique Granados, ya sabéis que fue muerto por un submarino alemán que bombardeó su arte y perdimos un gran músico que todavía tenía mucho que decir. Bueno, pues como voy a ser muy breve, quiero únicamente agradecer a Emiliano Allende y su estupendo equipo que lleva 32 años haciendo un festival que parecía imposible. Y ese festival lo voy a resumir en muy pocas palabras. Ha conseguido dos cosas. Primero, para medir en el campo, ha puesto en el mapa de los festivales cinematográficos de España uno especial y significativo. Es decir, que no es uno más, es uno especial, porque ha tenido la inteligencia de hacer algo que no hacen los demás, que es dedicarlo al corto de una manera esencial. Esa es la primera ventaja para esta ciudad, que figura en el mapa de todos los festivales. La segunda es para el propio cine, porque hoy el Festival de Medina del Campo es una referencia al corto, al cortometraje de todos los países. El número de ellos que se presentan es impresionante y origina un trabajo tremendo de preselección, que luego ya jurado de los que han sido elegidos como finalistas. Pero el corto ya tiene un nombre, el Festival de Medina del Campo. Entonces, esas dos cosas, en 32 años milagrosos, prácticamente con un trabajo ingente que afortunadamente la institución patrocinadora, el ayuntamiento, sea cual fuera el color político, ha apoyado siempre, ha permitido que Emiliano, bueno, y su gente, poca gente además, porque es un festival que funciona por un trabajo intenso, ha permitido que hoy, 32 años después, estén ustedes en la sala, esté yo aquí presente, muy satisfecho, y es un festival. Yo diría que no solo tiene presente, no solo tiene pasado, sino también, sobre todo, tiene un gran futuro. Muchas gracias. No está complicado como el auditorio.